Bueno, gente, ¿qué onda? Estamos acá en una nueva partidita en la región de Estados Unidos. Como saben, yo no tengo cuenta ahí, pero me acaban de armar una, mi amigo MacDiel, que estamos grabando, bueno, haciendo unas par de partidas copadas. Ya se va a venir algunas unas grabaciones buenas, épicas también. Así que decidí, antes de pedir cuentas prestadas y todo eso, decidí crearme una cuenta. Que me la armaron y bueno, acá estamos ya con esta cuenta. Como verán, ya me regalaron cosas, la verdad que estoy contentísimo, no tuve que poner ningún diamante. Me regalaron todo, así que contentísimo. La verdad que eso significa ser buena gente y no ser ni agrandado ni nada, porque bueno, porque hay algunos que tienen diamante y no te dan nada. Así que contentísimo por el tema de que me regalaron las cosas, ya para no andar como un pobre. Así que nada, estamos acá en una nueva partidita, solo versus escuadra. Ya estoy intentando dominar, en un decir, la región Estados Unidos. Así que nada, dije ya fue, estoy recién arranco, soy nivel 6 creo. Y me dejaron jugar clasificatorio, ¿por qué no grabar un solo versus escuadra? Sí, ya sé que hay jugadores malos todo. Pero bueno, dije ya está, la voy a grabar. Total, para ver cómo es el solo versus escuadra en esta región. Ya como saben, yo hago solo versus escuadra, pero en Sudamérica. Y la verdad que sí, son bastante malos en un decir. No me toca con muchos pases elite. Acá me tocaron algunos. Pero algunos, ¿no? ¿Entienden? Saben que soy oro recién. Así que nada, acá localizamos a nuestro primer enemigo. Venía en una Monster. Lo esperamos obviamente para no arriesgarnos de que nos choque. No sé, que andaba de paseo este. Ya cuando ya arrancó así, yo ya está. Es rara. Pero bueno, dije, la vamos a subir igual. Vamos a grabarla igual. Para darnos cuenta un poquito si hay comparación entre la región Sudamérica y eso. Andaban muchos en auto, no sé por qué. Estos se querían hacer los rápidos y furiosos andando en auto. Andaban los tres en auto. Va, una escuadra andaba en auto. Entonces yo no me quise arriesgar. Y bueno, pensé que se iban a ir a la mierda y no, venían por mí, los tres. Entonces llegué acá, cagué fuego. Venían dos en el azul, venía... Ese me parece que era de otra escuadra, bueno. Lo venían siguiendo. Bajamos a uno, bajamos a otro. Y acá, tac, tac, tac. Reventamos dos cabezas. Así que nada, ahí nos bajamos a la primera escuadra. Lo que quiero hacer es tomar un poquito de altura para ver si venía más gente. Y como verán, allá vemos más a dos enemigos. Creo que estuve inteligente ahí disparándole a ese, ya que el otro tenía la sartén en la parte de atrás y le pegaba todas las balas en cualquier lado. Lo que tiene de feo es jugar en esta región. Está bueno porque, es decir, cuando juego con MacDiel y todo eso, nos tocan varios pases elite. Y la verdad que está copadísimo porque ahí tenés que demostrar si sos bueno o no. Está muy bueno eso. Como verán, acá se me sube el pin. Eso es lo que tiene de feo, que a mí se me sube el pin ya siendo de otra región, Sudamérica. Pero bueno, ya estamos con la región Estados Unidos. Tenemos Dylan Play para ser conocido. Si alguno me encuentra ahí en clasificatoria, en lo que fuese. Si viene un Dylan Play, soy yo. Y bueno, nada. Contentísimo ya porque... Nada, siempre quise tener una cuenta en esta región, así que nada, ya andamos con una cuenta oficial mía y con algunos regalitos que me hacen todos, así que nada, totalmente agradecido por la buena onda que me dieron lo de la región de Estados Unidos, la verdad que son muy buena onda. Veíamos un Barney ahí, un Barney rosado, lo dejamos, pero parece que me lo mató otro, que era ese que va allá. Andaban los locos en zona. Bajamos a ese, lo rematamos porque me van a robar los kills, entonces yo robo uno. La cuestión es que nos hicimos unos buenos kills bajando unas lindas escuadras. Ese era el que escuchaba cerca, no sé por qué no me rugió, en un decir. Pero bueno, gente, ya saben que yo voy a subir esta cuenta, saben que le voy a llegar hasta donde pueda. Y le voy a traer un solo verso escuadra, eso se lo prometo, solo quiero ver que lo apoyen con muchos likes. Digo la región de Actronis porque Actronis es de esta región y la verdad que, bueno, como saben que la está rompiendo, por eso pongo en el título así, no es por nada. Pero
Bueno, me gustaría, no sé, encontrármelo en alguna clasificatoria y jugar tranquilo, porque si me llega a matar va a ser feo. Así que nada. Bueno, acá encontramos otra escuadra, o no sé lo que era, pero andaban todos separados. Entonces los pudimos bajar tranquilamente. Teníamos 12 kills ya. 12 kills. Me dieron me gusta. Me estaban viendo 20 personas, por decir, no eran bots. Eran no. Así que nada, entiendo que sean novatos. Pero bueno, gente, tenía que traer algo así en la otra región, ya que, como saben, la voy a subir y le voy a traer una, no sé, en diamante al menos, hasta donde pueda llevarla. Si la puedo traer en heroico, mejor. Ya una cuenta en heroico en Estados Unidos ya sería lo mejor. Digo Estados Unidos, no refiriéndome a Estados Unidos, sino que a la región Estados Unidos, porque así aparece en región de Free Fire. Bueno, teníamos gente en la parte de atrás, entonces yo lo que hago es tomar un poco de altura, ya controlar un poco que no haya gente en la parte de atrás mío, ya que si estoy ahí estoy expuesto de todos lados. Veían que se disparaban, entonces yo no estaba dudando de dónde mierda se da. Entonces lo que hago es agarrar la antena y esperar un poco ahí, ya me vieron, me pongo la armita obviamente para que me peguen tiros en la sartén. Y ahí me venían. Uno tenía lanza pepa, entonces lo que logro es saltar. Lo que más me interesaba era bajar ese. Decí que era manquísimo en el lanza. Lo bajamos. Acá la manqué un toque, tengo que decirlo. Me estaba muy nervioso, ya que sabiendo que era de otra región, estaba nervioso porque no conocía el juego de ellos. Ven, acá quiero cargar la escopeta, me cambio, pero bueno. Lo que hicimos es recargarlo a tiros con la M4. Y acá nos llevamos al último con él. Con esa kill. Me hice 15 kills en clasificatoria. Como saben, estoy ahí oro 2. Nada, gente, el video va a ser hasta acá. Saben que si quieren uno en diamante cuando llegue, denle me gusta y comenten. Nos vemos en el próximo videito. Nivel 6. No